Le bendiga, amados hermanos, damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite poder entrar hasta sus hogares con el programa televisivo El Deleite de Ser Uno en Cristo Jesús. Hoy tenemos a mi hermana Blanquita Arteaga. Hermana Blanquita, Dios le bendiga. Dios le bendiga, buenos días. Y también tenemos aquí a mi hermano Rolando Pérez. Hermano, Dios le bendiga. El Señor les bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan. Amén. Claro que sí, y hoy vamos a tener un tema, o tenemos más bien un tema muy especial, en las cuales lo hemos dedicado la pareja más pareja, ¿verdad? Amén. Y es un tema en las cuales, mis amados hermanos, esperando en el Señor que sea de bendición para su vida, como lo es para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la pareja más pareja, estamos hablando en sentido figurado, de algo que no tiene curva, que no va ni a la derecha ni tampoco a la izquierda, sino que camina en equilibrio. Para nosotros, el caminar en el equilibrio de Dios. La pareja más pareja es aquella que camina con Dios a través de las pruebas, aún a través de las pruebas, y estas nos preparan, nos hacen madurar, nos preparan, nos hacen madurar y nos hacen hacer mejores creyentes, mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas. Entonces, pero ¿por qué muchas veces no caminamos bien? Hoy nos vamos a desarrollar el tema. Hoy queremos entender por qué realmente, a través de que nosotros nos casamos con la idea de que Dios bendiga nuestro hogar, pero se presentan ciertos problemas en el camino. Y es por eso que hoy estaremos tocando el tema y desarrollándolo. ¿Por qué muchas veces en el matrimonio nosotros no caminamos bien? Hermano Rolando, nos gustaría, por favor, que nos amplíe un poquito más al tema para poder entrar al desarrollo. Amén, hermano. Fíjese que me llamó la atención un verso acá, porque el tema que tenemos es la pareja más pareja. Amén. Y me llamó la atención un verso que encontré aquí en Cantares, el capítulo 2 y verso 16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Y me llamó la atención cuando empecé a ver la palabra lirios. Y buscando un poquito, encuentro de que la palabra lirios es un conjunto o es una familia de flores que, al unirlas, desarrollan o emanan un olor fragante. Y el lirio es un conjunto de colores. Entonces me llamó mucho la atención, porque eso quiere decir de que para que nosotros seamos una pareja más pareja, tenemos que aprender a tener una fragancia de amor en el matrimonio. Porque estos temas son para la vida matrimonial. Claro. Entonces, los lirios, fíjese que tiene colores diferentes. Y esto, hermanos amados, me llama la atención, porque a veces, cuando no hay un color agradable en el matrimonio, todo está oscuro, todo es tinieblas. Pero cuando está la sangre de Cristo, que es el color rojo, hay vida y vida en abundancia en este matrimonio. Entonces, fíjese de que cuando uno ve eso, cuando las personas que no tienen un olor fragante de amor en el matrimonio, tienen curvas peligrosas. Y una de las curvas pueden ser los celos. Claro. Cuando hay una fragancia de amor, cuando no hay algo que manifiesta, porque eso es lo que se necesita en el matrimonio. Fíjese, por eso dice el verso que leí, mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Quiere decir de que nosotros como esposo tenemos que aprender a cuidar a la esposa entre lirios. Por eso es de que a las hermanas, y está una hermana que les encantan las flores, porque les llega el color, el color de flores, y les llega un aroma, es un aroma natural, y es lo que necesitamos en un matrimonio, un aroma natural. No, porque hoy hay muchas aromas artificiales. Claro. Y esto, por eso desde que me llama mucho la atención. Y cuando uno ve, hermano, que esta es una variedad de flores, hay flores como por ejemplo azucena, rosas, narciso, y de estos lirios nace o pueden sacar perfumes que pueden perfumar el matrimonio. Claro. En el hogar, que nos pueden traer paz, nos pueden traer, en fin, cuando uno ve, y me llamó mucho la atención, que son lirios. Claro. Pero
voy a dejar el tiempo a mi hermana, claro, a la hermana Blanquita, para que así también, yo sé que tiene ganas de compartir la palabra, hermana. Así es, fíjese que yo estaba viendo que curvas es una línea que cambia de dirección. Eso es como estábamos poniendo como ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nuestro matrimonio, que empieza a cambiar de dirección el podernos conducir bien como hijos de Dios. Es lo que yo estaba mirando. ¿Por qué? Porque se estaban poniendo unos ejemplos ahí y usted decía anteriormente de que son los problemas, las curvas. Entonces, cuando nosotros cambiamos de dirección en el matrimonio es cuando entonces empezamos a mostrar otras formas de vivir en nuestro matrimonio. Yo lo estaba viendo en ese punto. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, no nos damos cuenta. Y fíjese que bien tremendo, porque cuando, ya hablando en las curvas literales, si hablamos en una carretera, hay curvas que llevan hasta la muerte. Claro. Entonces, qué interesante observar de que si estas, hablando en figura, en nuestro matrimonio, estas curvas nos desvían del camino, nos llevan a la muerte espiritual y luego pueden llevarnos aún a la muerte física. Entonces, qué delicado en un matrimonio que pueda suceder eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya se puede ver el amor que en realidad se le tenía al cónyuge y en el cual uno podría hacer cambios. Y nos dan un ejemplo bien lindo en cómo podemos ser abandonados por Dios en el momento que nos hemos, que esas curvas o esos problemas están bien fuertes en nosotros, ya así convirtiéndose en pecado. Y nos estaba dando Mateo, no sé, hermano, si usted quiere leerlo ahí, por favor, y ya desarrollar. En Mateo 27:46 dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonaron al Hijo porque, al Hijo Jesús, al Santo, y a lo que la Biblia nos muestra, que Jesús se sintió desamparado. Él cumplía un propósito, pero nosotros en el matrimonio muchas veces nos sentimos desamparados por lo mismo, porque la hermana compartía de que de repente hay pecado, hay problemas en el matrimonio que tenemos que confrontar, que tenemos que realmente sanar. Entonces, uno de los detalles que a mí me llama la atención leyendo y lo que mi hermana compartía, ¿por qué nos abandona o por qué nos desampara Dios en el matrimonio? Y no es que el Señor realmente nos desampare y nos deje al vacío, a la deriva, sino que realmente a través del pecado y de la desobediencia que nosotros como seres humanos hemos tenido en el matrimonio que hemos cometido, nos hace apartarnos de la santidad de lo que es Dios y del propósito que Dios tiene a nuestras vidas. Por eso aquí yo escribía y decía, ¿por qué el Señor nos desampara o nos desabandona? Es porque hay necedad, por la dureza de nuestra mente y por la dureza de nuestro corazón. Cuando Dios nos abandona, todo nuestro camino se vuelve, como mi hermana decía, en curva. Y cuando manejamos en curvas, siempre hay un letrerito que dice bajar la velocidad, y nos enseñan, nos tratan de avisar de que bajemos velocidad, que hay curvas, y en esas curvas hay carros que también vienen en contra. Entonces, para nuestro beneficio tenemos que aprender hoy en el matrimonio cómo podemos sobrepasar esas curvas. Ahí hay aviso del Espíritu Santo, hay aviso de parte de Dios, Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Hay avisos que Dios hoy, aún hoy, la conversación de hoy día es un aviso a tu matrimonio, que dejemos de ir a través de esas curvas que realmente no desembocan a nada. Hermano Rolando. Sí, bien interesante, hermano, cuando usted estaba hablando de las curvas. Yo creo que para evitar, y la hermana explicaba de que a veces se cambia de carril, ¿verdad? Entonces, para no cambiar, debe de haber un amor puro en el matrimonio. Debe de haber una belleza, un aroma, una fragancia, como le explicaba hace un momento, de estos lirios, que es muy interesante para nuestra vida matrimonial. Fíjese que cuando una persona no está caminando o está, se ha cambiado de carril, lo que hace es adorar otros dioses. Claro. Empieza entonces a actuar buscando ayuda a dioses ajenos. Porque como decían ustedes anteriormente,
de que el pasaje que leyeron que dice, ¿por qué me has abandonado? Y hay muchos, no es que Dios los haya abandonado al matrimonio, sino que ellos se han apartado, entonces empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a pedir auxilio a otros dioses, y esto es lo más tremendo. En la vida natural usted ve que mucha gente le lleva flores a las imágenes. ¿Por qué? Porque es un olor agradable que el demonio conoce. Y esto es lo que más me interesa, fíjense, que el lirio produce un aceite que sirve, y es un aceite especial que sirve para sanar heridas. Y por eso que cuando aquel samaritano vio a aquel hombre que había sido asaltado y lo habían golpeado, y dice que lo tomó y lo llevó al mesón y le puso aceite. Y esto me llamó la atención, hermano, que muchas veces nuestras esposas pueden estar heridas, y el deber de nosotros como sacerdotes de tomarlas y traerlos al mesón de la iglesia para que sean sanadas. Amén. De las heridas, del odio, de la amargura, de celos, de, en fin, ¿qué heridas no habrán en el alma de la esposa o en el alma del varón? Por eso que trata mal a la esposa, por eso que la esposa no se le puede sujetar, porque él es un hombre violento. Pero si dejamos que la fragancia del amor a través de estas flores, de estos lirios, puedan entrar. Y fíjate, lo más interesante que me llamó la atención, porque la verdad a mí me llamó la atención el ángulo, aleluya, el ángulo que yo encontré, o sea, que dice que el lirio crece entre la roca, entre piedras, y busca la hendidura más pequeñita para crecer. Y dice la palabra de Dios que nuestro Cristo quiere nacer en corazones de piedra, en ese agujerito que está ahí, para que Él pueda mandar esa aroma que necesitamos en el matrimonio. Ese pequeño agujerito que hay en tu corazón, aquel pequeño amorcito que sientes todavía por tu esposa, Dios quiere restaurarlo. Claro. Porque este es lo que necesitamos en los matrimonios, que seamos restaurados. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el lirio de los valles, es el único que puede y es capaz de traer una fragancia de amor y de perdonarnos de todas nuestras faltas, porque a veces nosotros no pedimos perdón, y por eso que buscamos ayuda, decimos, ah, no, pues voy a ir con el que tira las cartas. Empezamos a buscar ayuda a otros dioses cuando nosotros deberíamos de venir delante de la presencia de Dios, porque Él tiene la solución a los problemas. Él puede solucionar, Él puede enderezar las curvas que tú estás pasando, el peligro que te están señalando. Como mi hermano decía, esto es un aviso. Claro. Y el Señor te dice que ven al mesón, aquí en la 8400 Sur Hoover Street, sí, en Los Ángeles. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Bien, claro. Te invitamos. Llama a los teléfonos 323. Tú lo puedes ver en la pantalla. Y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Te va a enseñar que no debes de adorar otros dioses. No debes de adorar ni a Moloch. Y justamente de eso, justamente de eso trata, ¿verdad? Hermana Blanquita, usted así quiere es compartirnos con algo. Sí, fíjese que como el hermano hablaba de cuando estaba hablando de las heridas, ¿verdad? Y uno de los tema, algo que es bien delicado y que se mira demasiado son los celos. Claro. Y la palabra nos habla de los celos, pero nos hablan de un celo, ahí sí que de un celo que destruye, que es el celo del ser humano. Claro. Porque también nos habla de un celo que construye, que es el celo de nuestro Dios. Señor amado, pero como estamos hablando a los matrimonios, yo creo que vamos a enfocar un poquito más en el celo que destruye. Y yo tengo Proverbios 6:34 que dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Fíjese claro, qué tremendo hasta dónde puede llevar esa, ahí sí que esa curva, porque recuerden que estamos hablando figurativamente.
O sea, ese problema que puede haber tanto en el varón o en la mujer, que pueden llegar hasta la venganza, en donde ya no se escucha una razón, en donde ya no se escucha la voz de Dios, donde nos dice, no, no sigas así, no continúes así, entrega esa área de tu alma, ya no puedes estar, porque pensando mal del que está a la par de uno. ¿Por qué? Porque se llega a un extremo en el cual en la mente empieza a figurar tantas cosas, que cuando nomás se mira al cónyuge que llega al trabajo, ya no se está pensando en que si se está trabajando o salió a hacer un mandado, sino que se está pensando en qué anduvo haciendo. Claro. Entonces, ¿cómo puede llegar a destruir? ¿Cómo puede llegar a quitar ese amor o esa paciencia que tal vez hay en el cónyuge? Entonces, tenemos nosotros que ver cómo entregar esa área y tener ese cuidado, porque dice que a este punto no se aceptan condiciones de reconciliación, menos de perdón. Y el hermano hablaba de que es necesario el perdón. No se está dispuesto a nada que sea positivo, solo se está dispuesto a lo negativo y a lo destructivo, olvidándose en los hijos, porque ahí sería la destrucción fatal. Claro. Porque como sea, uno como adulto, llega el momento que muchos rehacen su vida después de una separación por celos, pero quienes son definitivamente destruidos, dañados al estado de la muerte, ahí vendríamos a hablar hasta de la muerte, es en los hijos. ¿Por qué? Porque son los que son más dañados. Claro, claro. Cuando en la palabra más a nosotros como mujeres se nos ordena de que engendremos, y al varón se le dice que enseñe la palabra a nuestros hijos. Ahí es donde habla de la dureza de corazón que estaba hablando el hermano. Ya cuando se llega a ese estado, es esa dureza tan fuerte que ya es un, ahí sí que un, podríamos decir, un demonio, un espíritu, como quiera uno llamarle, es el que ya está gobernando. Esa es la parte donde Dios se ha alejado ya de uno. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno ha permitido más bien a lo que siente, a esa área que está en el corazón, y no a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Como usted decía al principio, en este momento estamos compartiendo esta palabra que es para edificación. Mas sin embargo, dice que habemos muchos oidores olvidadizos. Y lo que nosotros, la palabra nos dice, que seamos, que practiquemos la palabra, y no de que seamos oidores olvidadizos, hermano. Hacedores. Exactamente. Y sí, y justo en lo que hablábamos al principio, de que el Padre, el Hijo Jesús, se sintió desamparado. Él tenía un propósito en la cruz. Y después hoy hablamos acerca de que muchas veces los matrimonios se pueden sentir desamparados. Pero aquí la Biblia nos muestra en Deuteronomio 32:15, y dice Dios hablando acerca de Israel, y dice: pero Jesurún engordó y dio cosas. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo. Jesurún abandonó a Dios quien lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando comenzamos a mirar qué fue lo que hicieron Jesurún, que es figura, yo leía su significado, es el recto, significa el justo. Entonces, en forma poética quiere decir Israel o Jacob. Entonces, ¿por qué este Jesurún o Israel, Dios se apartó de ellos? Y ellos se olvidaron de la roca de su salvación, porque en Deuteronomio 32:16 dice: le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Y justo lo que mi hermano y mi hermana hablaban acerca del celo, acerca de que puede el celo, usted decía en Proverbios que el hombre el día del celo y se acordará del día de la venganza. Mi hermano hablaba acerca de lo que podemos llevar y desviarnos a adorar a dioses paganos y no acercarnos al Dios verdadero. Cuando hablamos y miramos en la Biblia, en Primera de Reyes 11:33, dice: porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos y a Dios de Moab, y a Milcot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que por qué Dios los abandonó o los desamparó, porque ellos comenzaron a adorar a dioses paganos. ¿Qué quiere decir Astoret? Diosa cananea, representada como una mujer desnuda, diosa de los sidonios, con una característica: sus órganos sexuales toscamente exagerados.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros apartarnos de Dios adorando a estos dioses paganos a través de la vista? Aquí dice que se representa como una mujer desnuda, con sus órganos sexualmente trastocados. Eso puede llevarnos, amado hermano, a de que nosotros podamos desagradar a Dios conforme a lo que miramos. Somos adultos aquí en el panel y podemos entender, sin ir al punto, podemos entender de que nuestros ojos son la ventana del alma, y de lo que nosotros le metamos puede perjudicarnos, no solamente desagradando a Dios, sino llevándolo a nuestro lecho. Y nuestro lecho puede ser realmente llevado a un mal y desagradar a Dios en la manera de cómo podríamos aún practicarlo. Entonces, por eso mismo, queremos tocar no solamente de lo que es Astoret, sino mi hermano que nos podría también compartir qué es lo que significa Quemos, Dios de Moab. Hermano Roland. Fíjese, hermano, qué interesante cuando uno lea la palabra. Y, por ejemplo, acá encuentro en Salmo 138, verso 6, y dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Claro. Eso quiere decir que cuando hay altivez en un matrimonio, empieza a adorar a otros dioses, empieza a adorar al Dios Quemos. Pero fíjese qué interesante. Yo creo que lo más importante es de que un matrimonio debe de aprender a adorar al verdadero Dios. Amén. ¿Y cómo debemos de adorar al verdadero Dios? El tema que tenemos es la pareja más pareja. Amén. Tenemos que llegar delante de la presencia de Dios con un aroma, con una fragancia de amor. Y cuando un matrimonio tiene una fragancia de amor, entonces presenta y quebra su alabastro para que el olor sea agradable delante de Él y nuestras oraciones sean escuchadas. Porque así uno puede llegar al presentar su alabastro, puede llevar una oración, una petición para que Dios pueda ser libre tanto al esposo o a la esposa de todo espíritu inmundo de celos. Porque los celos a veces son provocados por espíritus inmundos. Los celos, la hermana explicaba de que yo encuentro que son tres tipos de celos. Está el celo santo de Dios, el celo que el hombre tiene por naturaleza, pero también está el celo provocado por espíritus inmundos. Entonces, si nosotros presentamos nuestra fragancia delante de la presencia de Dios como aquella mujer, aquella pecadora de agradecimiento, quebró María, su alabastro. María, creo. María. Entonces, lo que el Señor, por eso leí el Salmo, dice que Jehová es excelso y atiende al humilde. Tenemos que llegar con humildad delante de la presencia de Dios y como pareja, para que seamos la pareja más pareja, para que el Señor nos reciba. Porque, hermano, ese es lo más interesante, que nosotros podamos volver atrás como la pareja que estuvo en el huerto, donde Dios bajaba y les hablaba a los dos, donde Dios se les manifestaba. Yo creo que hemos estudiado acerca de las parucías. Yo creo que es el anhelo que tenemos, que Dios se nos manifieste como parejas. Hermana. Amén. Así es, también tenemos que adoraban al Dios Milcom, que era otro Dios. Amén. ¿Verdad? Con letras pequeñas. Y ese es el orgullo. Y ese es el que hace que los matrimonios, hermanos, no se restauren. Esa es una de las los que adoran a ese Dios es el que tienen ese orgullo, pero bien arraigado en el corazón, en el alma y en la mente. Y no hacen que, no dejan que Dios haga lo que quiere hacer. No, hay muchas promesas en la palabra para tu matrimonio, para nuestro matrimonio, pero es necesario que nosotros cedamos esta área del orgullo que hay en, para que entonces el Señor restaure nuestro corazón. Amén. Sino que, ¿qué nos está diciendo hoy la palabra? Sino quiere decir que estamos adorando a ese Dios. Y el Señor, nuestro Dios, es celoso. Dice que no adoremos a ningún
Dios ajeno, dice, ni a ninguna imagen que haya en el cielo y en la tierra. No por fuerza va a ser alguna estatua. No, no. Ahora estamos hablando del orgullo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay orgullo en nuestro corazón, ninguno de los dos cónyuges quiere ceder. Cada quien quiere tener la razón. ¿Será que no. El orgullo, lo que usted habla, podría ser la antesala del divorcio, hermano? Definitivamente. ¿Por qué? Porque no se cede, hermano. Mire, si es la mujer, no, es que lo que pasa es que yo ya no voy a perdonar porque ya me lo hizo una vez, porque ya me lo hizo dos veces, ya me lo hizo tres veces. Pues la palabra del Señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y todavía ahí, Pedro como que quiso ser bueno, le dice que si unas, porque él, fíjese que antes el perdón era tres veces según en la como ley mosaica, era tres veces. Pero por eso el Señor les dice, 70 veces 7. Pedro quiso ser bueno con 7 veces, está bien, ahí lo hacemos. Le agregó un poquito. Ajá, dijo, yo estoy siendo más bondadoso, Señor, que 7 veces. Pero no, el Señor dice 70 veces 7. O sea, que tenemos que ser misericordiosos. Pero por el orgullo no se permite. Y de igual manera, por el orgullo, el varón no quiere ceder a ser más cariñoso, a reconocer que se ha metido la pata. Y la mujer, por el orgullo, no quiere, ahí sí que pedir perdón, quiere mejor que el hombre pida perdón. No, solo cedamos esa área a nuestro Padre Celestial y Él hará grandes cosas en nuestra vida. Amén. Pero mientras no cedemos esa parte, hermano, vamos a estar dando siempre vueltas en el mismo círculo. Por eso nos habla de un círculo vicioso en el cual cae nuestra alma y tenemos que tener ese cuidado. Como matrimonios, el Señor lo que quiere es restaurarnos. Y claro, por eso es que nos da tres cosas que donde podemos volver al equilibrio. Amén, claro que sí. Y en esas tres cosas podrían ser, mis amados, dejar de pecar, dejar de hacer lo que hacemos por costumbre. Y nos damos cuenta en Juan 8:11, donde dice, y Jehová le dijo, Jesús le dijo a ella, Señor, ninguno entonces, Jesús le dijo a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. El dejar de pecar más no es que ya dejaste de pecar, sino dejas de hacer lo que tienes por costumbre. También una de las maneras que podemos regresar y agradar a Dios es a través de la oración. Cuando hay pecado, dejamos la oración. Entonces solamente apartándonos del pecado, vamos a orar juntos por nuestro hogar. Y es una de las maneras como pareja, más pareja, juntamente podemos regresar a agradar a nuestro Señor, que Él ha tenido misericordia de nosotros. Y la tercera es ser discipulados.